Bienvenidos mis ranitas plataneras, ¿cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video de Simba. Chicos, tenemos un reto esta semana que cuento con ustedes, con todas mis ranitas, para que dejemos Simba Epidemia por todo YouTube, chicos. Por todo YouTube, tiene que decirle a su abuelita, a su mamita, a su perrito, a todo el mundo que se suscriban al canal de Simba, porque vamos a llegar esta semana a 100k, chicos. Vamos a ganarnos la placa, chicos. Vamos, que confío en ustedes. Y para eso voy a poner un reto. Si todavía no te has suscrito, mi ranita platanera, voy a poner un reto. Tenemos 10 segundos para tocar el botón del like con el dedo gordo de tu pie. Vamos a tocar el botón del like, no, el botón de suscribirse con el dedo gordo del pie en 10 segundos, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suscríbete, ranita bella pechucha. Chicos, lo que les voy a decir en este video es súper importante, una noticia de última hora, chicos. Como les he dicho, ya sabemos que en el Zeppelin hay un viajante secreto que todavía no sabemos el nombre, que se comunicó con Charlie, chicos. Se comunicó con Charlie, voy a ir mostrándole fotos mientras yo les voy hablando y contando todo, chicos, porque es muy importante saber todo esto, porque PKXD está corriendo peligro. Puede ser que quedemos flotando todo, chicos. Puede ser que quedemos en la flotería. O sea, puede ser que ya el día de mañana estemos puro flotando, chicos. Así que es importante que veas esto. Y este video está participando para que te ganes no sé cuántos premios, chicos. ¿Qué quieren que sortee esta semana, chicos? Porque como esta semana voy a llegar a 100k, voy a sortear un premio grande. El premio gordo, chicos, el premio gordo. Déjenme saber en los comentarios qué quieren que sortee. Pero de igual manera voy a dejar una palabra secreta para lo que yo decida sortear. Pero bueno, chicos, ese viajero dijo que fue al futuro y lo que vio fue bastante espeluznante. Que si no jugábamos PKXD podíamos destruir este universo, chicos. Así que nos mandó a jugar y es por eso que estoy aquí con mi ranita platanera jugando. Ahorita me voy a jugar a unos minijuegos, chicos. Pero quiero antes de eso contarles que apareció otro personaje que de verdad tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Ok. Ay, Dios mío. ¿Qué dice? Incluso con todos jugando, el universo en crisis y el bug brillante. ¿El bug? ¿Cómo así? Dice, chicos, le voy a decir. El universo sigue en peligro. Los niveles de gravedad fluctúan enormemente y existe el riesgo de que estemos flotando para siempre, como les decía, chicos. Incluso con todo esto sucediendo, he escuchado informes de que Bug camina brillando de felicidad. Como hay tantos errores y todo está flotando, Bug está feliz. Al ver nuestra desesperación por tratar de restaurar la gravedad. Miren al Bug aquí. Miren al Bug todo feliz, todo contento. ¿Fue él el responsable de la inestabilidad gravitacional o hay alguien más tratando de acabar con el futuro del universo? ¿Es posible que haya un bug, un villano entre nosotros? ¡Oh! Chicos, ¿será posible que haya un villano entre nosotros? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes creen que hay un villano? No sé, chicos, no sé. Veamos a ver la foto, a ver si vemos, encontramos algo raro en esta foto. Solo vemos un árbol, vemos a Bug. Pero no vemos nada extraño, vemos los árboles flotando y vemos a Bug feliz, feliz de la vida. Feliz porque nosotros nos estamos destruyendo. Ay no, qué felicidad tan loca. O sea, Bug se pone feliz y el universo se destruye. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso? No, no, no me parece, Bug, no me parece. Bueno, chicos, eso es todo lo que le tenía que decir de esta información. Voy a jugar con mis ranitas plataneras. Si quieren acompañarme, que los voy a retar a ver quién gana, si gana más el equipo fuego o el equipo rayo. Así que acompáñenme, chicos. También quiero recordarles que el día de hoy va a haber una película increíble en mi canal y en el canal de Nala, chicos. Dos películas totalmente increíbles, así que prepárense, porque busquen sus palomitas, su chuchería favorita, porque las películas de hoy van a estar épicas, chicos, van a estar mega épicas. A ver, vamos a ver cuánto es el reto aquí. El reto es de 42 segundos de Sofía, así que bueno, vamos a darle 41 segundos. ¿Lo pasamos o no? Yo creo que sí, chicos. Nosotros somos unos pro aquí. Somos unos pro, chicos. Nos parecemos a Rocket Power, chicos. Rocket Power. Ok, vamos, vamos, vamos. Perfecto, perfecto. Saltamos aquí. Y ya solo tenemos 16 segundos y vamos ya casi por la mitad. Y ahora sí llegamos relajados, chicos. Relajadísimos. A ver, a ver, a ver. Lo que me cuesta más, chicos, es la carrera de anillos. La carrera de anillos es lo que me ha costado más, chicos. Pero bueno, aquí vamos practicando. Miren, chicos, creo que vamos a llegar como a 39 segundos. ¡Woohoo! ¡Chicos! 39 segundos, pasamos a la señorita. A la señorita Sofía y estamos de número uno. Estamos de número uno, chicos. A ver, a ver, a ver. A ver, chicos, vamos a ver ahora hacer lo de los anillos. Vamos a hacer lo de los anillos, a ver cómo nos va, chicos. Y quería preguntarles una cosilla.
Quería que me recomendaran ideas, que me dijeran ideas en los comentarios de qué video les gustaría ver. De qué idea, no sé, 24 horas haciendo algo, más películas, visitando casa de los famosos. No sé, denme ideas, chicos, porque a veces me quedo como en blanco, porque me quedo sin ideas. Tampoco soy tan genio así en la vida. Yo sé que tengo cara de genio y de ñoño, pero tampoco así, pues yo soy papachonguito también. Ok, chicos, voy a hacer una carrera a ver cómo me va. Vamos a ver. Ok, perfecto. Creo que me va a mandar para el otro lado. Ah, no, me mandó para acá. Perfecto. Ok, creo que me voy a caer, chicos. Chicos, en este soy malísimo, no sé por qué. Ok, saltamos otra vez. En ese soy malísimo. Ok. Mi reto es 16 segundos y nunca lo he hecho otra vez. 20 segundos, siempre me tardo, siempre. Pero bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta información súper importante. ¿Ustedes qué creen? ¿Que haya un villano o no haya un villano? Yo no lo sé, pero bueno, hay que esperar otro spoiler. Apenas salga el spoiler, yo voy a decírselo. Recuerden suscribirse ahora mismo si no lo has hecho, porque ya vamos rumbo a los 100k, chicos. Y cuando llegue a los 100k voy a hacer una mega fiesta papachonga, donde voy a invitar a Admin, a Ninda, a todos los creadores, a Pixaguy, a Dreadboy, a Book. No, si Book es un villano, no lo invitamos, porque imagínense que destruya la fiesta. Y bueno, chicos, les voy a decir la palabra secreta, y la palabra secreta es... Book brillante, chicos, esa es la palabra secreta. Así que pon tu parte favorita o lo que quieras en los comentarios. Suscríbete y utiliza la palabra secreta, que es Book brillante, que va a estar participando esta semana en el mega sorteo de esta semana, que es de los 100k, el premio gordo, chicos, el premio gordo. Así que ahora sí, nos vamos con los saluditos. Un saludo para Daniela González, para el Gato 55, para Melissa Ordaz, para Gabriela Guzmán, para Starling, para Victoria Pérez, para Luigi Sem, para Tigre Luna, para quién más, para Pandita Kawaii, para Luz Beat, para Cristel Becerra, para Tabito, y un último saludo para Megan CM, chicos. Y si tú quieres que te mande saludos en mi próximo video, ya sabes lo que tienes que hacer, mi ranita platanera. Suscribirte, activar la campanita y listo. Ahora sí, chicos. Chaito, chaito, dijo Monchito. ¡Hey! ¡Ranas plataneras! ¿Quién está conmigo? ¡Somos fuego! ¡Nadie nos podrá vencer! Prepárate, que comience el fuego, enciéndete. Juntos somos fuertes, préndete. No dejes que nadie apague tu llama. Esto está que quema, quema. Ganaremos porque somos más. En cero está la gravedad. Sé que unidos podremos ganar. Porque somos fuego, fuego. Y no tenemos miedo, miedo. Seremos los primeros, creo, en ganar este juego, creo. Porque somos fuego, fuego, y no tenemos miedo, creo. Seremos los primeros, creo, en ganar este juego, creo. Hay un problema gravitacional que debemos arreglar, pero la cosa no está tan mal. Solo debemos jugar y bailar sin parar, y juntos lo podremos superar. Somos fuego y nadie nos apaga, nuestra será la medalla. Porque estamos on fire. Prepárate, que comience el juego, enciéndete. Juntos somos fuertes, préndete. No dejes que nadie apague tu llama. Esto está que quema, quema. Ganaremos porque somos más. En cero está la gravedad. Sé que unidos podremos ganar. Porque somos fuego, fuego. Y no tenemos miedo, miedo. Seremos los primeros, creo, en ganar este juego, creo. Porque somos fuego, fuego, y no tenemos miedo, creo. Seremos los primeros, creo, en ganar este juego, creo. Juegue con fuego porque te quemas. Juntos recolectaremos monedas y quemas. La gravedad sale de control en el sistema, y todos seremos campeones en la arena. PKXD está en peligro, vamos a salvarlo. Solo hay que moverse para rescatarlo. En este evento unidos podremos recuperarlo. Nada perdemos al intentarlo. Prepárate, que comience el juego, enciéndete. Juntos somos fuertes, préndete. No dejes que nadie apague tu llama. Esto está que quema, quema. Ganaremos porque somos más. En cero está la gravedad. Sé que unidos podremos ganar. Porque somos